¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es María Teresa de Austria, que allá por el siglo XVIII, mejor dicho, a mediados del siglo XVIII, el imperio austríaco estaba unificado por la corona de los Habsburgo. Era un conjunto de reinos y principados que tenían capitales diferentes, razas diferentes y habitaban hasta cuasi regiones diferentes, pero unificados por la corona de Habsburgo, obedecían y respetaban al emperador austríaco que residía en Viena. ¿Qué comprendía los dominios del entonces imperio austríaco allá por mediados del siglo XVIII? Comprendía las provincias del Danubio y de los Alpes, cuyo principal provincia era el archiducado austríaco, comprendía el reino de Bohemia, que significaba Bohemia, Silesia y Moravia, comprendía el reino de Hungría, que había sido rescatado a los turcos allá por el año 1453, y usted recuerda, señora, señor, que por la paz de Utrecht, año 1713, la corona de Habsburgo recuperó para sus dominios el ducado de Milán y el reino de Nápoles. Y no olvidemos que desde el año 1438 el gobierno austríaco ceñía la corona del imperio alemán. Y entonces Leopoldo I de la corona de Habsburgo muere en el año 1705. Lo sucede su hijo José I, que reinó entre el año 1705 al 1711. Ya en 1711, el segundo hijo, Leopoldo I, cuyo nombre era Carlos VI, reina entre los años 1711 hasta el año 1740. Ambos hermanos, tanto José I, la hermana mayor, como el rey que le subsiguió, Carlos VI, no tuvieron descendencia masculina. Tuvieron hijos, pero Leopoldo I, ya en el año 1703, había previsto que al último reinado de Carlos VI debía advenir al trono de la corona austríaco la hija primogénita de José I. Tal legado testamentario de su padre Leopoldo I fue corregido por el segundo hijo, por Carlos VI, en una ley que llevó por nombre Pragmática Sanción, la ley del 1713, que permitió a la primogénita de Carlos VI advenir a la corona austríaca. Y el nombre de esa primogénita, de la hija de Carlos VI, era María Teresa de Austria, 1717-1780. Cuando llega a la edad de 23 años María Teresa de Austria a la corona austríaca, insisto, 1740, gobernó en calidad de emperatriz con firmeza, con prudencia y con sabiduría. Tuvo que defender de la rapacidad de coronas vecinas los dominios del territorio austríaco. Fue ayudada por Inglaterra y por Holanda, y tuvo como enemigos militares María Teresa de Austria a Prusia, a Francia y a España. Si bien es cierto que María Teresa de Austria perdió la Silesia en favor de Federico II, no por este hecho fue muy querida y mucho más popular en todos los habitantes del imperio de la corona austríaca. Siempre María Teresa de Austria fue asistida por asesores
militares y diplomáticos, en especial por el señor Kaunitz, pero ella en persona dirigió los asuntos militares, políticos y sociales de la corona austríaca. ¿Cómo era ella en su personalidad? Era una mujer sumamente dirigente, sumamente trabajadora, era afectuosa, era alegre, era sencilla, era una mujer cordial y era muy devota. Mejoró la hacienda pública, mejoró las cuentas públicas, la justicia, la educación, inclusive mejoró el ejército austríaco imitando en su disciplina y en su forma aguerrida al ejército prusiano. Cierta vez, en la cumbre del poder de María Teresa de Austria, recordemos que María Teresa de Austria se había casado con el duque Francisco de Lorena, con el cual, como usted recuerda, señora, señor, con este duque Francisco de Lorena, María Teresa de Austria tuvieron 13 hijos, 8 mujeres y 5 varones. Una de esas mujeres se llamaba María Antonieta, que se casó con el entonces Delfín Luis, que en su momento era, o fue mejor dicho, el futuro Luis XVI, rey de Francia. Pero cierta vez decíamos que en la cúspide del poder de María Teresa de Austria, esta mujer sencilla, afectuosa, trabajadora, diligente, un obsecuente, un adulón, un cortesano, de los que nunca faltan y de los que siempre sobran, le dijo esto a María Teresa de Austria: eres la primera emperatriz de Europa, ¿qué vas a hacer con tanto poder? Y María Teresa de Austria contestó: yo no quiero el poder de Europa, yo quiero que Europa comprenda y respete el poder del Imperio Austríaco. Y seguramente usted, en su casa, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy, María Teresa de Austria, con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente, y tan evidente como sencilla. Y entonces, este obsecuente, este cortesano, este adulón, de los que nunca faltan y de los que siempre sobran, le dijo a María Teresa de Austria, mejor dicho, le preguntó a María Teresa de Austria, eres la primera emperatriz de Europa, ¿qué harás con tanto poder? Y respondió María Teresa de Austria: yo no quiero el poder de Europa, yo quiero que Europa comprenda y respete el poder de la corona austríaca. Y yo creo, señora, señor, a ver qué les parece a ustedes en su casa, que cuando existe el poder de la sabiduría, porque la sabiduría, según enseña magistralmente la filosofía clásica, es el conocimiento cierto por los principios y por las causas, que tiene memoria de pasado, reflexión de presente e inteligencia de futuro, y que la sabiduría
siempre se acompaña por las virtudes cardinales como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, y las virtudes anexas a las cardinales, tales como la equidad, la paciencia, la austeridad y el silencio inteligente. Entonces, cuando existe el poder de la sabiduría del poder consiste en darse cuenta, en entender, en la comprensión que el poder no es ni más ni menos, ni menos ni más que un instrumento, que es un medio. Cuando se pierde de vista que el poder es nada más que un medio, que es nada más que un instrumento, y el poder se cree o se piensa que es un fin en sí mismo, entonces, señora, señor, la sabiduría huye del poder político. El poder político se convierte en nada más que fuerza. Fuerza para el populismo, fuerza para la demagogia y fuerza para el pensamiento único. En esta circunstancia se produce lo que alguna vez hemos compartido con todos ustedes, la llamada paradoja del poder político. Cuando mayor poder político se tiene, mayor debilidad política se tiene. Y entonces, magistralmente, ya hace siglos, hace casi 2.700 años, Solón de Atenas, Pericles de Atenas, Filipo II de Macedonia, su hijo Alejandro Magno, Carlomagno, San Luis, rey de Francia, Carlos I de España y Carlos V de Alemania, el mismo rey, primer representante de la corona, Habsburgo, y María Teresa de Austria, comprendieron que el poder político es nada más y nada menos que un medio, que un instrumento para hacer política. Y como cada tanto tiempo decimos, señora, señor, es bueno que en esta Argentina impaciente, en esta Argentina donde el mal humor político, social, económico y hasta la impaciencia familiar parece ser un denominador común, sería bueno que todos volvamos a recurrir a las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Diógenes de Sinope, año 371 a.C., año 323 a.C. Diógenes de Sinope, el hijo de Isesio, fundador de la escuela cínica de filosofía. Cierta vez le decía Diógenes a un grupo de oyentes en la plaza pública de Grecia: me llama mucho la atención que haya hombres que estudian y conozcan la luna y desconocen
las cosas de esta tierra. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.